Vamos a dar comienzo a una nueva sesión de la tertulia taurina jerezana y en esta ocasión estamos reunidos en el bar Rincón de Castro, situado en la barriada de la Granja, en la calle Antonio Gaudí, esquina con la calle Goya. En el local de este encantador establecimiento hostelero nos encontramos reunidos alrededor de la mesa un amplio grupo amigable de buenos aficionados taurinos y también profesionales taurinos en activo. Para desarrollar algunos puntos que pueden componer el orden del día de esta sesión de tertulia, nos encontramos alrededor de esta mesa Rafael Macías, antiguo alumno de la Escuela de Tauromaquia de Jerez, Rafael Valenzuela, miembro y presidente de la tertulia taurina jerezana, Tomás Loreto, profesional en activo con las banderillas en la cuadrilla de Jesús Indobrique, Pepe Belmonte, de la saga de los Belmonte, su hijo Pepe o Pepito Belmonte, magnífico técnico de sonido, Pedro Toro, presidente de la Asociación de Aficionados Prácticos y también miembro de la tertulia taurina jerezana, Benito Carral, Raimundo Ramírez, José Manuel Flores y Eduardo Navarro, estos todos al unísono, también antiguos alumnos de la Escuela de Tauromaquia de Jerez, y también nos acompañan Iván Ruiz, Rafael Camino e Ignacio Candela, así como tres alumnos activos de la Escuela de Tauromaquia de Jerez, y el que está en estos momentos hablando, Marcelo Breña, también miembro de la tertulia taurina jerezana. En esta ocasión, después de haber tenido un gran éxito, un encuentro, un acto, un evento importante celebrado recientemente en nuestra ciudad, es obligado que lo que tengamos que tratar, antes que nada y además a fondo, pues sea el tema del encuentro de antiguos alumnos de la Escuela Taurina de Jerez, aprovechando que este año se celebran los 29 años de su fundación y está ya al llegar el año 2016, con los 30 años de vida de la Escuela Taurina de Jerez. Vamos a empezar directamente, sin más problemas, con este tema. Y bueno, yo creo que el que primeramente tiene que iniciar esta tertulia, porque fue el que tuvo la iniciativa, es Rafa Valenzuela, que es lo primero que tiene que contarnos, yo creo. La primera pregunta y la primera cuestión es que cómo se le ocurrió a él hacer esta convocatoria, y después de cómo se le ocurrió, que explique también cómo realizó esa convocatoria. Vamos a ir desarrollando todo el tema amplio en pequeñas porciones, con pequeñas preguntitas que vamos a contestar todos alrededor de la mesa. La idea surge realmente en una mañana en el Parque González Antonio, coincidiendo que entre los que estábamos aquella mañana, pues prácticamente éramos todos antiguos alumnos. Pues fue algo, no fue una razón al mío, sino que fue algo de que hicimos en común todo el mundo. Y yo creo que no se le puede achacar o, digamos, señalar a una sola persona, porque aquí trabaja muchísima gente en este primer encuentro. Y la verdad que ha sido una idea muy acertada por el éxito de la convocatoria. Lo importante es que hemos retomado el contacto con muchísimos antiguos alumnos. Creo que aprovechando el evento se ha dado un toque de atención, porque no tan solo no están los antiguos alumnos, sino que han estado representados todos los estamentos taurinos de la ciudad. Y yo creo que tal y como está ahora mismo los tiempos, el que hayamos tenido una convocatoria de esta envergadura y con tantísimos participantes, pues yo creo que es algo que para estar orgulloso como aficionado y orgulloso como antiguo alumno, en el que, y de las cosas positivas que se puede sacar del acto, es que sacamos el compromiso de que el año que viene, que son los 30 años, que cumplen los 30 años de historia de la Escuela Municipal de Tauromaquia de Jerez, pues parece ser que no va a caer, ¿sabes?, en un saco roto, y que se va a conmemorar como corresponde. Una vez que nos decidimos a realizar la convocatoria, pues lo primero que hicimos fue crear una comisión de antiguos alumnos, en el cual pues
nos repartimos cada uno un trabajo y bueno, entre todos pues lo que hicimos fue aprovechar las redes sociales para contactar con el mayor número de antiguos alumnos. Yo creo que lo interesante es que a pesar de no de digamos que se hizo todo en un plazo muy corto de tiempo, fuimos capaces de convocar un número importante. Ya luego también quisimos aprovechar y darle más, digamos, oficialidad al acto, y hablamos con todos los miembros, con todas las afiliaciones extraordinarias de Jerez, de la ciudad, y todas pues se adhirieron al evento y la verdad que fue algo muy bonito y algo histórico. También, bueno, tenemos que destacar y agradecer el que varias empresas jerezanas pues fueron los patrocinadores, porque lo que sí tenemos claro que bueno, que un acto de este nivel o de esta envergadura, pues no queríamos tan solo que se quedara en un encuentro, sino que luego y pasamos a la segunda parte, en el que realmente bueno, pues, lo organizamos en Café Costa Pado, en la Avenida de Seminario. Agradecer a las empresas Arte y Diseño, la cervecería La Garrucha, de lo queríamos Nuevo Marque, de Castro y Toro, Sanidad e Higiene, y Moncherry, Sumi Jerez, Loreto Motor, de Cuáles con Recambio, Nebur Medias Mentales, Talleres Autotest, Morella Río, Rincón de Castro, que es Salapada, que fueron las empresas que gracias a ellas pues pudimos luego disfrutar de un aperitivo. Y tampoco me puedo olvidar de la Bodega Real Tesoro, que nos brindó la posibilidad de tomarnos un vino de Jerez de la ciudad, junto con el detalle por parte del financiador Agustín Cano, que también se ofreció desinteresadamente. Y la verdad que conseguimos ofrecer un acto en el que se hizo con mucho corazón, con mucha ilusión, pero que al fin y al cabo pues creo que salió un acto muy bonito y que podemos sentirnos todos los que participamos en el video. Bueno, ¿alguien quiere hablar sobre la organización? La siguiente cuestión es la respuesta de la gente. Tú has hablado de cómo tú convocaste y luego la respuesta, el número de gente que acudió, los novatos. ¿Quién quiere hablar de esto? ¿Tú mismo o Pepe o Tomás? ¿Qué respuesta hubo? ¿Qué respuesta hubo a la convocatoria que Rafa explicó? Bueno, no. Bueno, sí. Hubo una respuesta que todos hemos visto, fantástica, ¿no? Maravillosa. Todos los antiguos alumnos estuvieron presentes en esta reunión. Y bueno, la realidad es que esto es una cosa alegre y simpática y que debe animar a todo el mundo a verificar de alguna manera este mundo del toro, que está un poco de capa caída últimamente, ¿no? No porque, o sea, vamos, hay factores que intervienen en esto que estoy diciendo, pero de alguna manera, o sea, vamos, el que uno vaya, por ejemplo, a toreo de salón, una mañana a la siguiente semana está deseando torear, porque esto es el gusanillo que llevan los demás. Yo hace poco estuvimos toreando una vaca que gracias a nuestro amigo Marciano que nos invitó a torear una vaca. Y de hecho estoy deseando volver a torear una vaca, ¿no? O sea, eso es un sentido de que uno pues aquello fue también una reunión donde se conocieron, donde revivieron cosas con antiguos alumnos, y yo creo que fue un éxito.
Pero fue bonito porque nos reencontramos con todos los compañeros del año 86 hasta el año 85, más o menos. Y fue la gran sorpresa, ¿no? Que vino gente de Vamos a citar más nombres que estuvieron presentes, que les va a gustar. Pedro, recuerda los que estuvieron. Haz una lista de nombres. En el micro. Tengo alumnos, recordamos por ejemplo, bueno, como bien ha dicho Tomás, bueno, los miembros de la comisión, que somos parte de los que estamos aquí presentes, Eduardo Navarro Toro, Raimundo Ramírez, Rafael Macías, José Manuel Flores, Alejandro Cala, Raimundo Ramírez, Daniel Campos de la Era, Antonio González Codero, Alvarito Monte, Lucas Benítez, Joaquín Monero, es que hay un sinfín de nombre que la verdad que es una Agustín Ladrón de Guevara, que aparte de alumno fue casi el patrocinador del evento. Y bueno, es que la verdad que hay una lista de también destacar, bueno, por lo que no para la norma, en este caso, bueno, es que la presencia del maestro Lucas Valenzano, el maestro Antonio Lozano, como director de la Escuela Municipal de la Universidad, Eduardo Romi, como director de la Escuela Andaluza. El acto estuvo presentado y dirigido por el periodista Gerardo Jerónimo Roldán, próximo jefe de la ciudad. Y bueno, estuve los miembros de la escuela, Luis Sánchez Foto Cámara, Pepe Márquez, preparador físico, Abelardo, y bueno, la verdad que ya digo que fue un día muy, muy bonito porque hubo muchísimos reencuentros, muchísima gente, y yo creo que lo importante es que va a ser un punto de inflexión para una próxima toma de contacto. También es que hay que resaltar en estos tiempos los cuales que estamos los políticos, la verdad, les cuesta el trabajo de dar la cara. Había que destacar y resaltar que el concejal de cultura de la ciudad, Paco Pablo, estuvo presente, dio la cara, dijo unas palabras que prácticamente se puede decir que salieron de su corazón y fueron más que de aficionado, más que de político. Y yo creo que es de destacar que encontremos gente valiente y que en estos momentos en los cuales la política rehuye y no da la cara, el que tengamos en la ciudad un político que es aficionado y que es valiente, que no tiene complejo a la hora de dar la cara para reparar los aficionados. Pues bueno, fue pues la sensación que yo tuve esta tarde con todos mis compañeros, agradeciéndoselo a todos con mucho cariño. También estuvo presente familia, por ejemplo la mía y la de nuestros compañeros. El sentimiento que tuvimos por mi parte fue de gran emoción. A mí se me saltaron las lágrimas a ver tantos compañeros conmigo después de tantos años, y la verdad no se puede expresar con esa gracia, porque a ella lo estoy haciendo. Y la verdad, yo me lleno de orgullo de que estos señores, se lo agradezco de corazón, el momento de la reunión que tuvimos fue para mí espectacular. Por eso quiero agradecer todo con cariño, y la verdad,
espero de que haya otro reencuentro igual o mejor. Bueno, para mí fue una sensación muy grata, ¿no? Ver allí compañeros de que por lo menos hacía 10 o 15 años que no veía allí, ¿no? Los maestros que estamos allí, ¿no? Tanto como ha mencionado Rafael Valenzuela, Luis Parra, Antonio Lozano, el director de la Escuela de Ordóñez. También destaca también en el acto la convivencia que tuvo este alumno Leonardo Hernández de Madrid, que hizo todo lo posible por mi abasto y estuvo aquí. Y a mí la verdad que yo tuve unas sensaciones muy buenas y un feeling con los alumnos que no veía antiguamente muy, muy grata. Y la verdad que me gustaría que se repitiera otra vez el encuentro en esa circunstancia como se hizo ese día allí en el Parque Gonzalo Victoria, que fue un marco extraordinario y muy bonito para mí. Eduardo, muy bien expresado. Y luego ya después del encuentro inicial y una pequeña convivencia en el templete con las fotos de familia y algunos ejercicios de toreo de salón, se pasó luego ya a la sala Pado, en donde tuvo ya lugar lo que se llama más o menos el acto institucional, en donde tomó la palabra Paco Camas, concejal, como ha explicado Rafa, y las palabras que dijo. Y luego el plato fuerte fue la visualización de un par de vídeos elaborados por Pepito del Monte, un par de vídeos. Que Pepe, ¿nos puedes explicar cómo los hiciste, en qué consistía cada uno, qué refleja cada uno y qué quisiste comunicarle a los asistentes? Tómate tu tiempo. La presentación y proyección de los dos vídeos. En primer lugar, hubo la proyección de las mañanas de Toreo de Salón, un vídeo promocional que hemos hecho entre las dos asociaciones. Y en principio, pues queríamos aprovechar el acto para presentar lo que estamos organizando todos los sábados a las 11 de la mañana, con el fin de sumar gente, de darle visibilidad al toreo de salón. Y bueno, me dijo Rafael que era un buen momento para sacarlo, y ya que estuvimos, pues aproveché para presentar lo que hemos hecho durante unas 3 o 4 jornadas de toreo de salón. Y en principio, pues la gente se vio que con la acogida del vídeo. Y luego pasé a presentar el vídeo del encuentro de la Escuela de Tauromaquia de Jerez desde 1985 a 2005 aproximadamente, que fue pues un trabajo gráfico documental importante porque había que recopilar muchas fotos de los antiguos alumnos, de todas las figuras que se habían pasado por allí. Y para mí pues ha sido un trabajo muy reconfortante a nivel de aprendizaje, que desconocía todo lo que había pasado con la Escuela de Tauromaquia de Jerez. Y la retrospectiva pues me pareció muy bonita, porque había momentos de mucha intensidad, muy emocionante. Y para ello pues conté con la colaboración de mi padre para asesorarme también. La edición de la música, las fotografías que había que realizar, y por supuesto la colaboración de Rafael Valenzuela, que también prestó un archivo documental fotográfico también muy importante, al igual que la Escuela de Tauromaquia de Jerez y la Asociación de Escuelas Andaluzas Pedro Romero. Y pues hicimos eso, básicamente un vídeo retrospectivo de unos 10 minutos con una música así muy épica del Tannhäuser de Wagner, que yo creo que hacía épico, digamos, ese viaje entre el año 1985 y 2005, que quedó bastante, yo creo, por lo menos, se humilde emotivo al menos, y espero que agradara. Bueno, luego de
del Monte con su montaje, su vídeo y demás, tomó la palabra nuestro compañero Juan Alfonso Romero, y yo creo que hizo un resumen y algo bonito de lo que son las vivencias que todos los que estamos aquí o hemos pasado por la escuela vivimos en su momento. Contaría alguna anécdota que todos nos acordamos y demás. Y bueno, yo creo que él también quiso emplazar a las entidades que había allí y eso para echarlo un poco de lo que debe ser también el acto que tenemos en mente organizar para el año que viene por el 30 aniversario. Que también era lo que se trataba allí también, de comprometer a entidades y demás, porque nosotros podemos poner, como hemos hablado aquí, nuestro sentimiento, nuestra afición, todas nuestras ganas de colaborar, nuestro trabajo, pero tenemos que hacer un llamamiento desde aquí a profesionales que han pasado por la escuela, por ser un poco crítico y que tampoco fuese todo tan bonito, también tenemos que ser un poco autocríticos. Nos faltó a lo mejor presencia de antiguos alumnos que hoy en día son profesionales y que son ellos los que tienen la fuerza. Nosotros podemos poner la afición, la gana, el trabajo, pero la fuerza la tienen que poner ellos, porque ellos son los que nos pueden abrir puertas con las entidades, con ayuntamientos, con todo lo que sea para buscar colaboradores y patrocinadores más fuertes. Eso lo he hecho un poco falta, pero bueno, creo que los que estuvimos allí, los que hemos colaborado con esto, lo hicimos con todo el cariño y todo el corazón, y vamos a seguir trabajando por esto, porque la afición y en estos momentos tan difíciles se nos oiga y estemos presentes. A ver si podemos, con el acto del otro día, también lograr lo que tanto se echa falta hoy día, que es la unión entre la gente del Torre y el mundo del Torre, que es un gran problema. Habría que un poco más enumerar un poco lo que en qué consistió el acto, en el que, de la mano de Jerónimo Rondán, pues dio paso al Consejo de Cultura. Luego, una vez que tuvo la intervención Paco Cama, pasó la palabra a Juan Alfonso Romero en representación de los antiguos alumnos. Luego, la intervención de Pedro Belmonte con la presentación del documental que había elaborado. Y luego, a continuación, pues tomó la palabra el director actual de la Escuela Municipal de Tauromaquia, de Antonio Lozano, en el cual pues, bueno, hizo una semblanza de lo que fue la escuela, de los primeros pasos, de los inicios, de los que crearon la escuela. Fueron todas palabras emotivas, la verdad que luego tomó turno de palabra Eduardo Ordóñez, actual presidente de la Escuela Andaluza, en el cual pues más de lo mismo, ¿no? Pues fueron recuerdos, vivencias, sentimientos, y bueno, hizo una reseña de todo la corporación del ayuntamiento que todos los que ha colaborado con la escuela, y bueno, fueron vivencias, recuerdos y sobre todo momentos de mucha emoción, de muchos recuerdos, muy buenos recuerdos, y fue un poco un recordatorio de todas aquellas personas que han pasado por la escuela, no tanto como alumnos, sino como colaboradores, gente que desinteresadamente han aportado y han ayudado, y que bueno, recordar pues estos 29 años de historia, que no son pocos, y que yo creo que hubo detalles y matices en el acto, en el que hubo una intervención artística por parte de Manuel Junquera Jiménez, que fue antiguo alumno, artista, poeta y escritor, acompañado al toque de la guitarra por su primo Juan Junquera, y bueno, yo creo que la guinda a un día tan bonito, a un acto en el que se hizo con el corazón y que afortunadamente salió muy bien, pues de la mano de Pellegrino, ¿no? Que la verdad que el hombre pues se sacó de su inspiración y de su cosecha
unos poemas y los recitó con un arte y con un compás pues, muy de la casa, muy en peregrino. Y la verdad que fue un acto difícilmente de olvidar, porque hubo muchos sentimientos, muchos recuerdos, el reencuentro de muchísimos amigos, los cuales pues, por circunstancias de la vida, pues cada uno tiene su vida y cada uno, pues, claro, ha encaminado su vida de una forma diferente. Y que el hecho de volver en este punto y de sacar, no, el que ya está nombrado, pero el detalle que tuvo Leonardo García González de Algareño, venir desde Alcalá de Henares expresamente a este acto, pues fue motivo ya más que suficiente para que todos los que hemos participado de una manera pues, u otra, pues estemos orgullosos. Y yo creo que lo importante es, y es verdad lo que dice Benito, que tenemos que hacer una autocrítica para que el próximo evento que hagamos pues, sea más contundente y se mejore, ¿no? Que este primer encuentro sea organizado con mucha pasión, con mucha ilusión, pero que es verdad que nos ha faltado rematar muchísimas cosas, pero que lo importante es que hemos tenido un gran respaldo de gente del todo de aquí de la ciudad, que era un número importante, que hemos dado un toque de atención en el que hemos dicho aquí estamos los sobrinos, y que todo este nuevo movimiento de asociaciones culturales taurinas que hay ahora mismo en la ciudad, pues vamos a ir todo el mundo de la mano. Y yo creo que eso es lo importante, eso es lo que tenemos que sacar siempre, las cosas positivas, aunque sí es verdad que tenemos que, si queremos seguir creciendo, tenemos que ser autocríticos y tenemos que ser exigentes y sentarnos, tomar, reflexionar y sacar todas las conclusiones para mejorar. Pero yo creo que debemos de estar muy satisfechos con el mundo, porque con más ganas y con más ilusión, pocas cosas se hacen. Y lo importante es, ya digo, es un poco repetitivo, pero lo importante, lo que tenemos que destacar es que hemos dado un toque de atención a todas las instituciones taurinas de Jerez, en el cual, con el respaldo en este caso de la Consejería de Cultura, en el que echamos aquí todos los profesionales, todos los taurinos, todos los aficionados, y que tenemos que quitarnos los complejos que tenemos al parecer los taurinos, ¿no? Y que somos un colectivo en el cual no queremos pedir nada, porque sabemos que actualmente económicamente es inviable pedir a ninguna institución ningún tipo de ayuda, pero lo que sí vamos a exigir es respeto por lo que no solamente es nuestra vida o ha sido parte de nuestra vida, sino porque estamos hablando de una cultura, la cultura de taurina, en el que es mucho más que un mero espectáculo de dos horas. El toreo y la tauromaquia aporta muchos valores a las personas, y todos los que hemos pasado por la escuela nos une un sentimiento que es el de torero. Nos sentimos, aunque cada uno puede haya tenido la cierta suerte de algunos llegar más lejos que otros, pero lo que sí es verdad que los valores que nos ha inculcado el paso por la escuela son valores que, junto con lo que hemos recibido en cada uno de nuestra casa, pues evidentemente nos ha reforzado como personas y nos tenemos que sentir orgullosos. Y en eso es lo que estamos, querer transmitir y pedir y exigir respeto, que es lo único que es lo que vamos realmente a pedir. Aquí. Bueno, la evento tuya, al final fue ya remate, ¿no? Y la verdad que fue el final, y la gente fue tan hecho que era la opción de la tarde y no nos pagábamos fuera todavía. Ya hicimos los papos, todavía andamos ya, pagamos allí y nos hemos agotado. Pero la verdad que estuvo muy bien, el evento estuvo muy bien, la gente muy agradecida, y al final, pues la verdad que toda la gente que estuvieron nos dieron la buena a la comisión. Vamos a aprovechar que tenemos la nueva sabia, los actuales y el futuro de la Escuela Municipal de Tauromaquia. Y encima hoy va a ser algo histórico, porque es su primera toma de contacto con la prensa.
y nos gustaría que cada uno de ellos pues tuviera una breve intervención. Sabemos que se pasa, que ellos están más, ellos están preparados para lo que es el toreo, pero que esto va a ser algo histórico para ellos porque es la primera toma de contacto. Vamos a ver, que vamos a hablar con Ignacio Candela a ver qué es lo que le pareció la jornada y qué sensaciones tuvo. ¿Qué te parece? La verdad que me parece una cosa muy bonita, porque hacía muchísimo tiempo que no se reencontraban, una cosa muy bonita de encontrarse y se pasó muy gusto y con las palabras que me dieron cada uno de los personajes de la vida. Es muy bonito venir de tan lejos de tres, solo para ver a su antiguo compañero. Y la impresión que me da de ver a un caso a los alumnos de Cuba, a los alumnos de Cuba, pues eso es algo bonito, ver a todos los alumnos de la escuela que me da. El evento fue muy bonito y bueno, muy bien, pues ahora ya va a terminar esta representación de la juventud vigente. Iván Ruiz, ¿cómo te pareció aquello? ¿Qué impresiones sacaste? ¿Qué conclusiones? ¿Mereció la pena? Pues a mí me pareció muy bien, muy emotivo el evento, porque se reunieron todos los alumnos de la escuela de ERE, que ya lleva casi 30 años, y esperemos que siga creciendo y aumentando la fiesta. Muy bien. José Manuel Flores, también tienes que tomar la palabra. Sí, no la interpreta. Bueno, pues a mí la sensación que me dio el encuentro en el templete, pues la verdad es que fue muy emotivo, porque cuando íbamos viendo alumno por alumno, pues entre nosotros mismos íbamos preguntándonos por uno por otro, lo que hubieran hecho. Y ahora nos íbamos preguntando nosotros por el mozo espada, vamos, que estaba allí Alfonso. Ya preguntamos también por el cámara, estaba por el cámara. Se vino, también estaba Rafael Valenzuela, padre. Ya llegó un punto más tarde de cuanto en Lozano, llegó Vale. Y a mí, de verdad, la sensación que me da a mí es que estaba muy tentado ya, vamos. No le faltaba que viniera el autocar el Piñero. No le faltaba. Por la sensación que he visto, que parecía que no iba muy de tentado. Iba muy todo muy bonito y chapó. Raimundo, para nombrar Raimundo. Raimundo, ¿qué es lo que más te gustó de toda la jornada? ¿Lo que más intensamente recuerdas? Pues para mí el evento en sí totalmente fue un día muy, muy emotivo desde que entramos por la feria, desde que Rafaelito y los compañeros empezamos a montar el evento hasta que se terminó aquello. Como motivo el ver compañeros que hemos hecho como hermanos, ver también gente que nos han inculcado cosas que hoy en día no sirven para la vida diaria. Y la verdad es que sí, que fue una jornada muy emotiva. Recordar aquellos momentos que vivimos desde chico, desde pequeño. Fue parte de la vida que hemos entregado en el toro. Y la verdad es que fue un día muy emotivo. Bueno, a mí se me ocurre, para ir cerrando el tema, una cuestión ya global y a modo de conclusión. La puede contestar cualquiera, pero a mí se me ocurre que a lo mejor Benito, quizás, o Tomás, o Pepe, esto está muy relacionado con la escuela. ¿Cómo se puede ayudar a la escuela de Jerez? ¿Qué más cosas se pueden hacer de cara al año que viene, aunque ya se han apuntado? Y ya no solamente a la escuela de Jerez. Se me ocurre también hablar de todas las escuelas en general. Los aficionados en general, ¿qué actitud? ¿Cómo pueden ayudar a las escuelas? Porque en la prensa ya están saliendo los ataques que están sufriendo otras escuelas y todas necesitan ayuda. Entonces yo creo que esta cuestión ya sería la más apropiada para finalizar toda esta
Benito, luego también Tomás quiere dar una opinión, Pepe también podría dar. Bueno, pues yo creo que la mejor ayuda que podemos darle a esta escuela y a todas las escuelas y al resto de aficionados es esto que estamos haciendo nosotros, ¿no? Que los chavales de la escuela no se vean solos, no se vean que van a entrenar 2 o 3 días a la semana y se vean allí solos. Tengan aparte de la escuela, vean que tengo otro lugar para echar otro rato, el sábado por la mañana, por ejemplo, en los caledontorios, cuando hacemos la mañana de todo el salón. Ven, aprenden. Oyen hablar de toros, de la época actual, de la época antigua, de aficionados antiguos, que eso todos los sábados allí, oír aficionados y ver aficionados toreando de salón antiguo con un sabor y un sentimiento que son ellos los que deben absorber todo eso que están viendo allí. Y bueno, y también un poco incidir lo que comenté antes, ¿no? Podemos poner nosotros toda la ilusión, todo el apoyo, todo, pero los profesionales son los que tienen que dar la cara y tienen la fuerza que nosotros los no podemos tener. Nosotros podemos ir por detrás, en este caso como una cuadrilla obediente y valiente, dando la cara y trabajando, pero los profesionales tienen que estar frente, porque ellos están comiendo de esto también. O sea, son los primeros interesados y yo creo que lo que se está haciendo de unir asociaciones es lo principal. La unión en el mundo del toro, lo que dice la unión, que es lo que falta en este mundo desde hace mucho tiempo. Y es de lo que se están aprovechando las corrientes estas que están, que con un poco de unión nos están haciendo ruido y daño. Hombre, como bien dice el compañero Benito, la unión es la fuerza. Sobre todo, compañeros, profesor Espada, camarero, empresario, todos tienen que estar unidos, principalmente los aficionados, eso es lo que de verdad llevan esto, porque si lo aficionamos a nosotros, no hay todo. Ya puede ser un torero, pero principalmente los aficionados, para que no vengan los toros. La unión lo tenemos que hacer nosotros, la política no, porque la política, desgraciadamente, como toda la política, ¿cómo podemos pedirle a ellos? Pero es que nosotros podemos trabajar, por ejemplo, para ellos, para los que están empezando. La unión que hacemos nosotros aquí, podemos ayudar, ¿verdad? Porque podemos ayudar, y con todo. Pues claro que eso no sea más fuerte, no es una mano más fuerte, que es que la gente no está teniendo nada de suerte, ¿no? Están ahí a la vida. Todo lo único que falta es hacer unión. Y toda la actitud de la actividad de familia, que hay en 15. Y podríamos ya, por ejemplo, eso es algo que nos aburran, que es una pena, que nos aburran porque esto es lo que es un único. Y en los sitios que corremos, más difícil era antes, más difícil era ahora. Pero luego volvimos, no lo vi. No volvimos porque esto, nadie sabe dónde está Sevilla. Pero seguro que si volvimos, y ahora ahí hasta el final. Pedro, te repito, para cerrar la cuestión, la pregunta es ¿cómo se puede ayudar a las escuelas de Jerez y a las escuelas en general? Y ya con esto cerramos el tema. Bueno, al hilo lo que dice Benito y lo que dice Tomás, es que si los aficionados para este punto vino, queremos dar las gracias verdaderamente a los alumnos, a los antiguos alumnos de la Escuela de Toromaquia, porque verdaderamente hay que luchar y hay que unirse para intentar echar esto hacia adelante. Es verdad que posiblemente los aficionados seamos el último eslabón, pero no puede ir, seamos los menos importantes. Como ha dicho Tomás, el aficionado es el que lleva las plazas, el aficionado es el que verdaderamente lleva adelante la toromaquia. Entonces, de verdad, yo creo que la unidad entre todos, dejándose de política, dejándose de eso, de que uno sea ganadero, todos tenemos que intentar llevar esto hacia adelante.
intentar que esto vaya como la cosa más natural del mundo. No, no hay que intentar que esto sea una cosa maravillosa, sino simplemente la cosa natural. Una cosa que le va, que le gusta, intentar que esto vaya cerca. Y entre todos, yo creo que tiene. Bueno, pues con el permiso de los presentes, estas palabras de Pedro ya pues sirven para dar ya por finalizado el desarrollo de este primer punto de nuestra tertulia, que ha sido comentar el encuentro de antiguos alumnos de la Escuela de Tauromaquia de Jerez, que tuvo lugar en Jerez, en el Parque González Antoria y en la Sala Paddock. Y una vez que se manda este toro al desolladero, podemos pasar al segundo toro que vamos a lidiar y que va a ser el tema de la audiencia televisiva de las corridas de toros. Voy a leer una pequeña anotación que tengo aquí y luego ya cada uno después puede hacer sus opiniones o me puede interrumpir si le parece. Por si resulta un poquito largo, pero yo creo que es un tema realmente interesante al que no tenemos que tenerle miedo los aficionados de tratar, porque las cifras que yo voy a decir aquí son elocuentes. El caso es que desde el año 2006 Televisión Española no transmitía corridas de toros. Voy a referirme a la retransmisión televisiva, pero por las televisiones públicas. No me voy a referir a las televisiones privadas. Desde el año 2006 hasta el año 2012 no hubo toros en Televisión Española y el organismo televisivo aducía dos razones. Una, económica, decía que el coste no estaba recompensado por la audiencia que tenían, y la segunda razón era lo de proteger a los televidentes infantiles en un horario de máxima audiencia infantil, considerando que una corrida de toros no era adecuado al mundo infantil. Estas eran las dos razones. Esta segunda razón venía recogida en un manual que hay, un manual de estilo de la propia Televisión Federal. Afortunadamente, este manual, de modo legal, fue cambiado en el 2012 y se suprimió esa normativa de prohibir toros en horario propiamente infantil. Entonces solamente quedaba la otra razón, la razón económica. Y para afrontar esta razón y combatirla, se hizo un informe económico que se publicó en la página web La Economía del Toro, una página web buenísima que desde aquí aconsejamos y recomendamos a todo el que nos oiga que la visite si es un buen aficionado. Y fue un informe que se elaboró en La Economía del Toro por sugerencia o por petición de la Asociación de Ganaderos de Criadores de Toros de Lidia. Y ese informe se presentó al público en el primer semestre del año que ya está a punto de terminar, 2015. Y este es el resumen de los datos que yo quiero aportaros para vuestro comentario luego, para vuestro análisis. Hay que recordar que los toros volvieron a televisión en el año 2012 con una corrida que se celebró en Valladolid. Bueno, pues para los que decían que económicamente no era rentable, resulta que la audiencia que tuvo aquella corrida del año 2012 fue un SEAR, una participación de audiencia del 12,7%. Y resulta que el canal público se movía por aquella fecha y a esa misma hora en una media de un 10%. Es decir, la corrida de toros de Valladolid tuvo una audiencia superior a la media de la televisión de los programas habituales. Y al año siguiente hubo también, en el 2013, una corrida en Mérida, una corrida por año. La corrida de Mérida tuvo una audiencia del 10,8%. Cayó en épocas veraniegas, siempre hay la audiencia televisiva baja. Entonces, ese 10,8% hay que compararlo con la audiencia media de la televisión española, también en esas fechas, en otros días, con otros programas. Y este porcentaje era superior a la media también de esas fechas. Ya tenemos las dos primeras pruebas de fuego que se pasaron. Aparte de esas dos corridas, lo que sí ha estado poniendo habitualmente sin cortar Televisión Española ha sido el programa Tendido Cero los sábados. Y si nos venimos a las cifras de este año, el programa Tendido Cero se va poniendo de modo repetido un sábado y otro
como el programa más visto en esa franja horaria en cualquier día de la semana. El informe traía las fechas del mes de mayo. Así, por ejemplo, el 16 de mayo tuvo 230.000 espectadores frente a los 138.000 que tenía el siguiente programa en audiencia del sábado, el segundo programa. Por tanto, Tendido Cero fue el primero en audiencia, 16 de mayo. El 9 de mayo, la semana anterior, Tendido Cero tuvo 146.000 frente a 131.000 del segundo programa, de ese mismo sábado, por la mañana. La semana anterior, el 2 de mayo, Tendido Cero fue seguido en directo por 280.000 personas frente a las 178.000 del segundo programa del sábado de aquella misma semana. Y luego, el 25 de abril, la última cifra que tenemos, Tendido Cero alcanzó 220.000 espectadores, mientras que el segundo programa que le seguía en audiencia tenía 185.000. Por tanto, el programa taurino es un programa que convoca, que tenía audiencia en el mes de mayo, y esto es una cifra que se puede extrapolar a lo largo de todo el año 2015. Fuera de las corridas y fuera del Tendido Cero, un evento importante en el mundo del toro en televisión es los encierros de San Fermín. Y en el 2014, los encierros de San Fermín dieron unas medias que oscilaban a las 8 de la mañana entre el 48% y el 54,5%. Eso fue en el 2014. De todos los espectadores que hasta ahora están viendo alguna televisión, la pública o alguna de las privadas. Y en el 2015, los encierros de San Fermín fueron con una media de un 69,4% este año, a las 8 de la mañana. De un total de 2 millones de espectadores que hay a esa hora viendo alguna televisión, 1,6 millones de espectadores estaban enganchados a los encierros de San Fermín en la televisión primera cadena, la televisión privada, este año 2015. Añadiendo además a esta audiencia, habría que sumarle la audiencia que este año se ha conseguido en Estados Unidos, porque ya se ha transmitido en directo en Estados Unidos los encierros de San Fermín por un acuerdo que ha habido entre Televisión Española y una cadena de allí que se llama NBC Universal. Bueno, pues la audiencia está garantizada, las razones económicas no había, y desde el otro lado, desde el lado del punto de vista de los, desde el punto de vista de los costes televisivos en el mundo del toro son ridículos. Los gastos dedicados a contenidos taurinos en el año 2014, en todo el año 2014, alcanzaron solo 213.000 euros, incluyendo los gastos de la transmisión de los encierros de San Fermín, 2014, 213.000 euros. Esto es el 0,02% de todo el presupuesto de Televisión Española a lo largo de un año. Tendido Cero, cada programa del sábado, solo cuesta elaborarlo 692 euros. Esto es una ridiculez en comparación con el coste de cualquier programa. Y dejamos Televisión Española y nos vamos a otras televisiones públicas, que son las televisiones autonómicas. Y aquí la razón económica está mucho más vencida. En el canal de Castilla-La Mancha, en el 2014, se triplicó la audiencia media cada vez que había toros. La cuota de pantalla del 4% sube al 12%. En el 2015, en una retransmisión de una corrida de Guadalajara, se llegó al 13% de cuota de pantalla. El 14 de septiembre, en Albacete, al 12,2%. Esto es una participación altísima para una autonómica. El 12% de todos los espectadores de cualquier televisión. 12%. El 15 de septiembre, otro 12% en un festejo desde Madrilejo. El 17 de septiembre, con la corrida de Bolaña Calatrava de Samuel Flores, se alcanzó el 12,4%. Desde la localidad de Vargas, de Toledo, el 12,3%. De Beijing, el 12,4%. Mientras que los datos habituales en esas horas en televisión de Castilla-La Mancha andan entre el 4% y el 6%. O sea, más que se duplica la media de la audiencia televisiva cuando hay toros por medio. En Telemadrid, otra televisión autonómica. Bueno, la corrida de San Isidro, que allí se transmitió del 15 de mayo, tuvo un seguimiento del 11,6%, alcanzando picos del 14%, cuando la media de esa televisión a esa misma hora, otro día similar, es solamente el 5%. Es decir, más que se duplica también. Y otra corrida que se transmitió fue la del Pinar de Zaragoza, que reunió nada menos que el 32,2%, el 32,2% en Telemadrid, triplicando la audiencia media de ese canal. Y nos venimos a Canal Sur, en Andalucía. ¿Cómo están las estadísticas? Pues
a lo largo del 2014 se ha superado en muchas ocasiones la barrera del 20%. Esto es un porcentaje altísimo, ¿no? Y durante el 2015 los datos también son igual de excelentes. Diversas corridas transmitidas o diversas novilladas andan entre el 20% del 19 de abril, el 16% del 31 de mayo, el 9% del 7 de junio, picos del 26% y 330.000 espectadores solo en Canal Sur. El 14 de junio, el 15,8%, el 28 de junio, el 9% para una novillada de Osuna, el 5 de julio para la de Algar, el 10%, el 26 de julio, el 10% también, el 2 de agosto, el 19%, y el 27 de septiembre, el 17%, con picos del 23% en Canal Sur. Por tanto, Canal Sur gana dinero cuando transmite toros. Y bueno, a raíz de que el Juli este año se encerró en solitario en Cáceres en una corrida televisada, pues hubo un debate político en el Congreso de los Diputados y hubo algunos grupos políticos que pidieron que Televisión Española no volviera a transmitir toros. Y afortunadamente esa propuesta fue rechazada por la mayoría del Congreso de los Diputados. Pero ¿qué pasó con el festejo televisado en directo al Juli en una encerrada en solitario, que además era una corrida benéfica? Fue el 31 de mayo. Pues resultó que Televisión Española aumentó un 30% el seguimiento medio de su canal en horas habituales. La corrida tuvo 1.112.000 televidentes, y esto, para saber si es mucho o poco, lo podemos comparar con los partidos de baloncesto o los partidos de fútbol que se transmiten por esa misma fecha del mes de mayo a la misma hora. El primer partido de la Liga de Baloncesto entre el Madrid y el Barcelona solamente reunió 700.000 espectadores frente a 1.112.000 del Juli, por esa misma fecha del mes de mayo. El segundo partido de la vuelta de baloncesto entre Madrid y Barcelona, 900.000 espectadores. Nos da una media de 830.000 de los dos partidos, frente a 1.110.000. Luego los toros tienen más tirón que el baloncesto en la televisión. Y la segunda corrida de este año fue la de San Sebastián, el 13 de agosto. A pesar de las polémicas que había, se recogió una audiencia de 877.000 espectadores. Era verano, hay siempre la audiencia baja. Toda esta cantidad supone el 10,2% de SARE, de cuota. Cuando el programa siguiente, en esa misma fecha, de Televisión Española, tuvo un 5,4%, es decir, 500.000 personas. Prácticamente los toros duplicaron la audiencia media. Y el 23 de agosto, poquito después, que fue el primer partido de liga, reunió una cuota de pantalla del 8%, inferior a la corrida de toros de San Sebastián. El fútbol recogió menos espectadores televisivos que la corrida de toros de San Sebastián. Estos datos tenemos que tenerlos en cuenta para que no nos pongan la cara colorada a nadie, que nos sepamos defender. Tenemos que salir a la ofensiva porque tenemos razón, los datos están de nuestra parte. De manera que el regreso de los toros a televisión con la corrida de San Sebastián le significó a televisión una subida de 55 puntos porcentuales a su audiencia media. Bueno, pues ya dejamos la Televisión Española. Y nuestro país vecino, también taurino, pero con pocas transmisiones televisivas, ¿cómo está? Es Portugal. En Portugal se ha transmitido por la televisión pública solo una corrida en este año, en la Plaza de Lisboa, de Campo Pequeño, que fue el 2 de julio. Pues la audiencia que tuvo fue un éxito. Allí en Portugal se barajan cifras más pequeñas que en España, tiene menos población. La audiencia fue de 700.000 personas y fue más alta que otras televisiones privadas, también generalistas, de esa misma hora. Se llegó a alcanzar picos del 21%. Y la cuota media de la radiotelevisión portuguesa es del 13%. Con lo cual, durante las más de 3 horas de festejo, ya sabemos cómo son los portugueses cuando televisan toros, se elevó la cuota media, se elevó al 15%. Por tanto, allí también los toros interesan en televisión y no se pueden alegar motivos económicos para no transmitir toros en televisión. Hasta aquí me he alargado un poquito, he intentado resumirlo, pero este es un informe económico interesantísimo para los aficionados, para que sepamos que los toros en televisión española no son una ruina económica.
le dan dinero a Televisión Española. Así que no nos digan que por motivos económicos no se pueden transmitir. Otra cosa es la televisión privada, que te hará sus cuentas y si tira para adelante es porque le salen las cuentas. Pero es que a la televisión pública también le salen las cuentas. Bueno, bueno, Pepe, dime alguna opinión sobre este tema. Aquí no te puedes tú quedar callado. Pepito, Tomás, Pedro, Benito. Bueno, yo soy de los tiempos de Mariquí Romero, y de los tiempos antiquísimos de que se veía la televisión en blanco y negro, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que aquí deberían de hablar los jóvenes de cómo ven todo esto, ¿no? O sea, cómo ven el espectáculo retransmitido en la televisión y cómo ellos creen que el aficionado se podía acercar a su toreo, incluso aunque sea virtual, porque bueno, aquí hay muchos jóvenes que torean en las plazas de momento, pero que tienen las ganas de que se lo vea en televisión o en vivo, ¿no? Y yo creo que es importante. Por eso mismo que yo decía antes de que yo soy del tiempo de Mariquí Romero y del tiempo de la televisión en blanco y negro, ¿no? Que es que sí, eso tuvo su momento importante. Había en los años 60, 70, muchos buenos toreros, hubo, no sé, una afición que apoyaba aquello, había problemas que hay ahora mismo, ¿no? Pero ahora mismo la televisión y las tecnologías pues, han avanzado, ahora mismo pues, se puede hablar de que lo ven 800, 1,000,000 de personas, pero claro, es una cuestión que yo creo que, o sea, me gustaría que la juventud lo viera, o sea, que pensara cómo lo ve. Me gustaría una persona que sale aquí de comunicación audiovisual y que está muy puesto en esto de los chares y de la. Eso pues que diera su opinión. Pues agradecerte, Marciano, el análisis que nos has contado. La verdad que esa corrida última que has mencionado de San Sebastián. Creo recordar que, a pesar de la audiencia que fue un poco menor a la anterior televisada, que creo que fue en Televisión Española en el 2013, con el 2013 que fue la anterior. No, en Cáceres, en mayo. En mayo. Entonces, creo que tuvo un importante boicot también detrás de las redes sociales esa corrida, y pese a eso, pues tuvo una lucha importante. Yo creo que lo que pasa en el mundo del toreo es que hay que visibilizar a la promesa, y por supuesto que ahora mismo con las redes sociales, el mismo YouTube o el mismo toreo de salón que nosotros estamos practicando, son, digamos, medios que sirven, digamos, para acercar a la ciudadanía lo que es el mundo del toreo, que no se queda únicamente en lo que es dentro de la plaza. Por tanto, llevándolo, por ejemplo, al terreno del fútbol, que vemos los partidos de fútbol, vemos a los niños que están jugando fulbito, o sea, tiene, digamos, muchas actividades detrás, ¿no? Entonces, el toreo debería de modernizarse y dar, digamos, más difusión también a lo que no es únicamente el toro en la plaza, es todo lo que hay alrededor del mundo del toro. Entonces, precisamente yo creo que por eso pasa, para acercar a la ciudadanía. En cuanto a las cifras que han dicho de 500 o 600 euros el programa de tendido, pues ínfimo respecto a cualquier programa de televisión que puede costar de media unos 50.000, 60.000 euros, por ejemplo, el programa este de Juan y Pérez, que es un programa que tampoco tenga unos recursos muy importantes. Pues quiere decir que es bastante baja la cifra que ha dado. Bueno, yo viendo y oyendo aquí el análisis que ha hecho Marciano, se ve claramente el dinero que es rentable. Yo soy de la opinión que aquí todo es tema político, que
ambiente antitaurino extra a raíz de que suena español en Cataluña y ahí se ha unido y ha cogido fuerza y ya está. Es un tema político y también es un tema que tenemos que mirarnos desde dentro. Yo creo que las figuras también han hecho bastante daño en ese sentido. Muchas figuras se han negado a torear por cuestiones económicas, porque ganan más dinero cuando le fideliza una cadena privada y más. Entonces, yo creo que esas son dos razones fundamentales por las cuales nos vemos todas en televisión y en la televisión pública. Una de ellas es la política, no veo otra, política y política, y otra desde dentro el daño que le han hecho las propias figuras del torneo a las televisiones públicas. Yo tengo opciones distintas. Es para leer pero yo creo que también la tele no ha hecho mucho daño con el cerebro para mi interior, yo así, en el sentido de todo, televisión, experiencia en cine son, si no me recuerdo, 40 días, seguir. Cuando monta una cogida, la gente no va a dar por que no es mejor que la que está montando en el precario. Yo ahí donde leo yo que ahí también está el sufrimiento. Todos los días, todos la gente se aburre, todos los días ya. La verdad que ahora tú vas a coger toda la religión y te pones una en la plaza y la otra te va a dar. Yo en ese aspecto he visto que ahí la televisión, ¿no? La privada. Y llega ahí como dijo la primera cadena, donde estaban 4 o 5 corridas de todo a años, era un la gente tenía ganas de todo y iba a la plaza. Pero acá ahora te cuesta, o la televisión te cuesta trabajo llevar a la gente a la plaza. Y televisión española, en el 2006, dicen que fui yo culpable de que no utilizara raro, fui la verdad, pues la última vez que hizo televisión española fue a mí, fue campeona la carrera de viuda. Esa fue la última que hice en 2006. Tuve yo la culpa. Pienso que se deberían, si es económico, porque no se debería tener más cosidad de todo en la televisión. Es que no sé por qué no. A mi opinión es que es parte de lo antitaurino también, porque nos han comido y ahora es cuando nosotros tenemos que sacar fuerza de flagel. El mundo. Yo lo que veo también es cuando nosotros éramos pequeños, veíamos que de toro, no todos los días, pero se veía todas las semanas un par de bolas de cine. Y se comentaba de alguna manera un poco más lo que es la ciencia. Ahora mismo, como hay que pagar para ver, o sea, que nunca un canal de pago para poder ver las cosas de toro o ir al bar, los chavales no ven tampoco el toro como una cosa natural, como una cosa. Como ven el fútbol o como ven otro deporte. Entonces, claro, yo creo que en parte, en no televisarlo, se está cargando un poquito también lo que es la gente. Y luego yo lo veo también desde el punto de vista. Yo antes vi una cosa, mi padre veía los toros, no que mi padre me metiera en los toros, pero yo lo veía y me llamaba la atención. Ahora los chavales, al no verlo, no le llaman, digamos, de esta forma la atención el toro. Bueno, pues con esta intervención de Raimundo ya podemos dar, si queréis, cerrado el tema de nuestro segundo toro y propongo ya con un poquito más de brevedad que toquemos el tercer punto, que es un tema muy personal nuestro,
tanto de la tertulia taurina jerezana como de la Asociación de Ciencias Prácticas, que se trata de una actividad agradable que se realizó hace pocos tiempos, que fue una excursión a Sevilla para atender a dos invitaciones que nos habían llegado, una para visitar la Plaza de la Maestranza con su Museo Taurino y otra para visitar la recién inaugurada Venta de Antequera. Vamos a hablar un poquito, los que estuvimos y los que no estuvimos también, pues un poquito las impresiones de aquel viaje que hicimos, qué nos pareció, si lo pasamos bien. Salimos en autobús unas 30 personas de Jerez, tempranito por la mañana. Paramos en Sevilla, está casi en la entrada, la remozada Real Venta de Antequera, un establecimiento hostelero de ambiente muy taurino, pero sobre todo que está muy ligado de siempre a Jerez. Es como una embajada de Jerez en Sevilla. Se ha vuelto otra vez a poner en marcha como negocio y se le quiere volver a dar la gloria que tuvo en tiempos desde los años 20 que se inauguró. Pudimos visitar la Venta de Antequera, nos atendieron bien, estuvimos paseando, viendo los jardines y luego nos permitieron hacer una actividad, la actividad nuestra diaria. Aquel día la pasamos allí a la placita de todo lo que la Venta te queda. ¿Quién quiere contar la estancia en la Venta? ¿Quién quiere relatar la estancia? Rafael. Bueno, pues mi experiencia con los compañeros sobre la Venta Antequera pues fue y ha sido una gran experiencia, muy bonito, y la verdad que estos corrales, esta placita de toro, estos jardines, todo precioso, estos salones, la verdad estuvo todo fantástico, sobre todo con la compañía de los compañeros, y la verdad vuelvo a dar las gracias porque se hicieron fenómeno. Muchas gracias. Como bien han dicho aquí los compañeros, la verdad es que la visita fue preciosa. Contamos con la visita guiada de Paloma Vera, miembro de la Oficina de los Prácticos Turismo, y también con, un hombre que se ofreció, que se prestó a Javier, ¿no? Dentro de las instalaciones y de los jardines de los programas. Y aquello estuvo bastante bien organizado con las dos asociaciones y pudimos ver dentro los múltiples cuadros, fotografías que había allí. Nos comentaron también que se había recuperado uno de los mosaicos, que un mosaico que resultaba que se había robado hace unos años y habíamos vuelto a recuperar uno de los mercadillos y estaba muy bonito. Y luego pasamos a torear de salón y ver la exposición fotográfica que la verdad era espectacular. La fotografía que había por allí, pese a que no estaba bien enmarcada porque tenían brillo, digamos, en el marco que se veía un poco peor, pero vamos, en principio muy espectacular. Bueno, simplemente decir que tanto la Asociación de Aficionados Prácticos como la Tertulia Taurina, pues dentro de nuestras actividades no solo debemos enfocarlo solo al toro del salón, solo al toro, sino simplemente, bueno, pues visitas culturales, intentar hacer verdaderamente convivencias con todos los compañeros, echar un rato bueno, tomar una cerveza, tomar un bocadillo. Y bueno, todo lo que lleva la cultura taurina, de ver un museo, de poder estar en una plaza como es la Maestranza de Sevilla, conocer la Venta de Antequera, que fue inaugurada recientemente, tener el privilegio de estar en aquella plaza, pisar el albero. Yo creo que todo eso pertenece a la cultura taurina y es lo que verdaderamente nosotros queremos dar e intentar acercarnos al público en general. Después de haber visitado y haber disfrutado la Venta de Antequera, acudimos a la Plaza de la Maestranza, donde teníamos una invitación especial que nos la había conseguido precisamente
un jerezano que es caballero maestrante y además actualmente está como miembro de la Junta Directiva de la Real Maestranza, que es Patricio Molina, a través de Rafael Valenzuela. También tenemos que decir que se nos añadieron allí en Sevilla otras personas que no habían ido en el autobús, o bien que eran jerezanos residiendo en Sevilla y se incorporaron a nuestro grupo, y también otros que no eran jerezanos, que eran sevillanos, y decidieron incorporarse porque tenían conocimiento de nuestras actividades a través del Facebook y del Twitter, lo que va indicando la influencia que estamos adquiriendo. Bien, pues allí en la Real Maestranza pues, tuvimos oportunidad de pasar a ver las instalaciones magníficas de la plaza más bella del mundo, una plaza del siglo XVIII, construida en estilo barroco. Estaba toda para nosotros. Nos acompañó una guía que nos explicó bien y profesionalmente las distintas partes de aquellas instalaciones. Estuvimos sentados, estuvimos viviendo con sueño un montón de sensaciones de los distintos espectadores que a lo largo de la historia han podido disfrutar de faenas históricas desarrolladas allí en aquel albero de la Maestranza, a lo largo ya de casi tres siglos. Y bueno, mientras que nos deleitábamos con aquellas líneas arquitectónicas, esos arcos, la giralda al fondo, el palco real sobre la Puerta del Príncipe, que es precioso, de mármol, todo el ladrillo, la barrera, es que todo es bello. No podía faltar tampoco las fotos del grupo que nos hicimos, un par de fotos del grupo para tener un recuerdo de aquella visita. Y luego ya pues la segunda parte fue ver las instalaciones internas, el pasillo por dentro, la capilla, el patio de caballos, la cuadra donde se ponen habitualmente los caballos de picar, las murillas, y luego sobre todo la principal instalación interna es el Museo Taurino, que es un museo maravilloso. No es muy grande, cierto, pero está cuajado de contenido y tiene una serie de piezas valiosas, antiguas, que es difícil que se puedan ver otras en otros, similares en otros museos, ¿no? Porque tiene piezas de los, casi de los comienzos de la tauromaquia en España y especialmente en Sevilla, ¿no? De cuando participaban los caballeros, los nobles, había instrumentos que hoy día no, que no se usen. Es que casi nadie sabe que se usaron alguna vez, ¿no? La horquilla para descerrajar los toros, ¿no? Otro tipo de utensilios. Vimos cuadros, vimos carteles históricos, recuerdos de toreros, naturalmente de los toreros sevillanos, también había recuerdos de toreros jerezanos, esculturas, obras de arte, me estoy acordando de las esculturas de Mariano Benyure, ¿no? Y cabezas disecadas de toros notables. El último creo que era el toro que había indultado en la Maestranza, en Manzanares, el toro deseado de Núñez del Cubillo, que ha ocupado el lugar que anteriormente estaba ocupando la cabeza de la vaca que fue madre del toro islero, el que mató a Manolete. Bueno, la explicación fue muy agradable, muy competente por parte de la guía que nos asignaron, y salimos aprendiendo mucho de la, y sobre todo recreados, ¿no? Y con una sensación agradable de haber visto una cosa realmente maravillosa, y mucho más para los que somos aficionados. Y bueno, luego ya después completamos la estancia visitando la parte de Triana, atravesamos el puente. Me consta que algunas personas atravesaban el puente de Triana por primera vez, iban andando por el río viendo esa panorámica a ambas orillas. Estuvimos luego en el Altozano, alrededor de la estatua de Juan del Monte. Vimos por aquí, por allí, el ambiente que se vive a esa hora de la mañana de un sábado. Se levanta el Altozano, muy encantadora. Y luego ya retornamos para ir a comer al Parque Madre Luisa, en la Plaza de América, donde después, a la hora de los postres, no podíamos ya contenernos y nos pudimos hacer toreos de salón allí en Sevilla, incluso atrayendo al público que por allí andaba, que se acercaba, y lo cual también es una misión importante, ¿no, Pedro? Hacer toreos de salón delante de gente que nunca nos ha visto y que se acerque y diga, ¿esto qué es? También de esto se trata. Y ya por si faltaba algo, pues ya está, teníamos al lado el Museo Arqueológico, y un grupito pequeño también entró en el Museo Arqueológico. Algunas personas, era la primera vez que entraban en el Museo Arqueológico de Sevilla, pero allí también hubo ocasión para que alguien pudiera ver pues esculturas relativas a, también, si no al mundo taurino, por lo menos al mundo del toro y de la tauromaquia, porque hay esculturas de toros de la época ibérica
estamos hablando del siglo V antes de Cristo, por tanto hace 25 siglos, lo que demuestra que el toro, para los que habitaban en esta tierra de Sevilla, en Andalucía, ya hace 25 siglos, el toro era un animal importantísimo, totémico, era un representante de la divinidad y se le dedicaban estatuas y esculturas, algunas de las cuales se conservan en el Museo de Sevilla. Bueno, y antes de que nos montemos en el autobús, para terminar la excursión, que los niños, algunos niños de los que estuvieron, nos cuenten qué les pareció la visita a la maestranza. Bueno, pues a mí me gustó mucho la visita a la Real Maestranza de Sevilla, porque nunca había estado en ella y sinceramente me gustó mucho. Cuando estuvimos en el museo, pues me gustaron muchas cosas, como el traje del maestro Pablo Romero, que se encontró ahí. Y el del maestro José María Manzanares, que fue el que presentó a los relieves de Turismo. Y me gustó mucho esa sensación. Y también cuando fuimos hacia el Parque María Luisa, que nunca había estado, fue la primera vez que estuve, pues fuimos allí toreando el salón y fue una experiencia inolvidable que me gustó muchísimo y jamás podré olvidar. Bueno, a mí lo que más me gustó fue la maestranza, el Museo de la Maestranza, y cuando viste el tendido, yo son sensaciones inexplicables, que yo sentía que ya tenía la puerta del príncipe abierta a hombro, vamos. Y inolvidable esta sensación y esta experiencia. Y después fuimos al Parque María Luisa y echamos un ratito toreando. Muy bien, bueno, pues con estas palabras de Iván, muy sentidas, yo creo que ya va siendo hora de que vayamos echando el cierre y dando por finalizada la presente sesión de la tertulia taurina jerezana en colaboración con los aficionados prácticos y con los antiguos alumnos de la Escuela de Tauromaquia de Jerez. Y bueno, citamos a los presentes y citamos a los oyentes para la siguiente sesión de la próxima tertulia taurina jerezana, especificando que se podrá escuchar colgado en internet cualquier día y a cualquier hora en las páginas correspondientes a los diarios digitales Mira Jerez y Más Jerez. Con esto ya finalizamos, si no hay ningún otro inconveniente, esta tertulia taurina jerezana.